Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Hoy Emily, vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí ya dentro del jueguito con el Lugo. Vamos a seguir con el Lugo en este caso. Y vamos a darle a ver qué pasa. Llevaba varios días sin grabar. Voy a jugar con el equipo titular, hasta que se nos vaya Herrera, que ya meteremos a Carrillo, no a Barreiro. Vamos a meter a Carrillo. Y a ver si siguen mejorando nuestros canteranos. Vamos ahí poquito a poco, jugando con el ultra defensivo, encerrados, 5 medio en el medio campo. Y a ver si con esto conseguimos algo bueno, chicos. A ver si nos sale bien. Tenemos suerte. A ver qué pasa, chicos. Vale, vamos a ir quitando la musiquita, que parece que... Ey, se me ha trabado ahí eso. El sonido ambiente. Un segundo. Parece que ya está recuperado el sonidito ambiente, aunque no del todo. Vale, parece que sí. Y tenemos opción para el Tenerife. Saca vaga. Uf, podemos despejarla. No la despejamos bien. Vamos a ver. Uf, al palo. Perdonan dos veces, ¿eh? Y quien perdona la suele pagar. Vamos a ver, Ramos, si saca el balón de ahí o qué. Giovane. Jiménez. Uf. A ver, esto no fluye. Ahí está. Vale. Minuto 20. Nos han perdonado dos ocasiones muy claras. Y a ver si logramos hacernos con el partido. Ellos parece que están algo más cansados que nosotros, aunque nuestro Herrera, Giovane y Canella están ahí un poquito también cansados. Giovane y Canella lo puedo entender por la edad, pero Herrera realmente no lo entiendo muy allá. Vamos a aguantarlos lo máximo posible. A ver, sacamos de ahí el balón. Sí, por favor. Ah, oh, venga ya. Vamos a ver, nada, van a tener ellos opción y gol de José. No ha podido ser con el ultra defensivo, no ha podido ser. A ver, Rama, y nos vamos a ir al descanso. Vale, nos vamos al descanso, perdiendo en este caso 1-0. Parecía que recuperábamos un poquito la senda positiva, pero no ha podido ser. Así que nada, vamos a hacer los cambios de esos Herrera, Jiménez y Giovane. Jiménez no, perdón. Herrera, Giovane y Canella. Porque visto lo visto están bastante cansaditos. Vamos a meter a Carrillo. Vamos a meter a Domínguez. Y vamos a meter Cadaval. ¿Qué tal ahí? No, muy mal. A Jonathan. Y Jiménez. Vamos a jugar así. Yo creo que puede ir bien. Triple cambio, que nos vamos a hacer. No suelo ser yo de cambios con el Lugo, pero en este caso igual nos interesa. Vamos allá, Domínguez. Que tenemos opción nosotros. Que tenemos opción. Puede caer ahí, Jonathan. ¡Uy! ¡Qué pena! Vamos a ver, Naranjo, Carrillo, Bada. Es que por la parte izquierda solo tenemos a Ruiz. A ver si logramos tener una opción. A ver, minuto 81, 83, 85. Nada, nos vamos al final del partido perdiendo 1-0 frente al Tenerife. Minuto 92 y va a pitar final del partido. No ha podido ser en este caso, chicos. Una pena. El objetivo es seguir hacia adelante en todo esto para ir mejorando, tener gente nueva y todo esto, ¿vale? Esa es la intención que necesitamos. Real Madrid gana 4-0 al Barcelona, como Dios manda. ¿Podemos entrenar? No me he fijado si puedo entrenar. Vamos a ver. ¿Cuántos días me faltan? Típica notificación. Me queda un día. Vale, y creo que ya hemos cogido todos los canteranos que nos interesaban. No me quiere sonar. A ver.
Porteros, mira, tenemos ahí opción de porteros, pero no me voy a gastar moneditas en porteros, ¿vale? No necesito, ya saqué uno y por ahora no voy a vender a mis porteros, ¿no? Así que positivo, positivo el reclutamiento. Tenemos demasiados jugadores, quizá podemos vender alguno, si me hacen alguna oferta, pues algo que nos llevamos. No puedo garantizarte, y tú estás cedido, ¿puedes? No, no está cedido. No puedo garantizarte. Ahí está. Iba a querer hablar. A ver. A ver, esa. Ahí. Rotación. Se va. Pues jugador clave, hombre. Tú vas a jugar 37 años, pero vas a jugar por la valoración. Se va. Ellos que te digan. Si tú eres jugador clave, yo te doy jugador clave. Vale. Hasta que llegue un canterano y te largues ahí. Así que esfuérzate. Vamos a ver. Ya podremos entrenar porque ya han pasado más de un día. Vamos a darle al entrenamiento. Haremos pausa para ver el vídeo. Ahí está. Mejora Jonathan. Vale, pausa. Visto el vídeo. Así que vamos a continuar a ver si nuestros canteranos van mejorando un poquito más. Por ahora solo ha mejorado Brandon, que no sé qué potencial tiene Brandon, pero me podrá venir muy bien que mejore 68. Pues vamos a, incluso si podemos, Brandon, vamos a meterte. Y el resto pues son valoraciones bastante bajitas, la verdad. Pero si mejoran, pues mejor que mejor. Poquito que podamos hacer. Vale, vamos a ver un momento a la táctica. Quiero ver cómo está Brandon, si está convocado o no está convocado. Brandon. No está aquí. Es que igual ni está en el primer equipo. Vamos a meterle en el primer equipo. Es interesante tenerlo en el primer equipo. ¿Dónde está Brandon? Brandon Jonathan. Vale. Es Brandon Jonathan. Vale. Jonathan sí que está convocado. Jonathan sí que está convocado, chicos. Sí que está convocado. Así que no habría problema con él. Vamos a meter a Lende. Porque al final es mejor defensa. Vale, quiero mejorar mis canteranos, pero hay que ser. Hay que perder la oportunidad de posibilidad de ganar. Así que Brandon. Cuanto mejores un poquito, quita a Jiménez, quita a Rama y te meto a ti. Así que esfuérzate. Vale. De hecho voy a quitar a Nahuel, vamos a meter a Sarabia, ¿no? Porque Sarabia aún no tiene más canterano y Nahuel también. Bueno, vamos a darle a continuar, chicos. Vamos a ver el siguiente partidito. Perderemos igualmente, no pasa nada. Esta primera temporada es de sacar canteranos, vender, sacar canteranos, vender, conseguir dinero, mejorar las instalaciones y ya está, ¿vale? No hay ningún lesionado ni nada por el estilo, así que vamos a darle a continuar. Seguimos contra el Mirandés. Mirandés, no sé cómo va en esto, vamos a meter a Sarabia con el número 19. Y vamos a darle a continuar. Ahí está. Y vamos contra el Mirandés, a ver qué pasa. Tienen alguno que cojea, ¿eh? Tienen alguno que otro que cojea. Podremos tener alguna opción, pero complicado. El Mirandés que estará por encima nuestra, ¿o no? No, Mirandés va de último. El Mirandés va de último. A ver si sacamos, aunque sea un puntito clave. O los tres, quiero decir. No, o los tres puntitos, a ver si nos los llevamos contra este Mirandés. Será un partido que no tengamos muchas opciones, estamos jugando con el defensivo, ellos son un poco peor que nosotros. Pero bueno, si eso al final del partido subo a normal o algo así en la segunda parte, a ver qué pasa. Ellos no están jugando bien en defensa, tienen una trigerosidad berrocal ahí y tal. Vale, parecía que íbamos a tener nosotros una opción, pero nos vamos al descanso
con este 0-0 sin ni una opción. Vaya partido más aburrido. Vale. Vamos a darle ahí a continuar. ¿Tenemos alguno cansado de los monstruos? ¿Típico Sejuani? No. No, está bien realmente. Igual quito a Sejuani, meto a Jonathan. Por el hecho de hacer un cambio, darle descanso a Sejuani, que está mayor. Igual podemos hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a... Así subimos a Jiménez. ¿Vale? Que también... un poquito más de ataque y vamos a poner una instrucción así más de normal, no ofensivo. Jonathan tampoco es el que tiene que tirar, va a ser Jiménez y Jiménez. González, hay otro mejor, Herrera. Ah, bueno, pero vamos a dejarle en González, vamos a dejarle en González, que son los cojones. Y aquí, ¿qué? Nah, Herrera. Esto, Canella, capitán. No sé por qué no tengo a Canella capitán, la verdad. No luce. Vamos a ver si poniendo media punta este, algo más. Tienen ellos opción, no me fastidies, que me va a meter el Mirandés y me va a fastidiar un puntito. No. Vale. Canella, sácala de ahí. Valentín, González... ¿Por qué la pasáis hacia atrás, tío? Vamos a Jiménez un poquito más arriba. Y vamos a ver posición, delantero general, medio centro, media punta. Vale, está bien. Instrucciones. ¿Estamos jugando al toqueteo? ¿Qué? Creatividad, disciplinado, eso me parece bien. Y estilo de ataque... No, estilo de pase vamos a poner directo. Vamos a poner directo a ver si influye algo. Jalo, jugando mal, la verdad, un poco raruni. Y tenemos una opción. Vamos a ver, corner. ¡Gol! Gol de Venancio. Vamos ahí, que nos ponemos por delante. Gol de Venancio. Vamos a poner la táctica ya ultra defensiva. No, espera, aquí. Mentalidad ultra defensiva, que vamos ganando. Vale. Nos ponemos con 15 puntitos, salimos de la zona de abajo un poquito más y nos viene muy bien. ¿Qué tenemos otra opción? No, es final del partidito. Vale. Oye, positivo. A ver, tenemos unos 13 minutos de vídeo. Si no nos liamos mucho, igual hasta pongo otro partido por avanzar un poquito más. Porque si es un partido como este, que solo ha habido dos interrupciones, pues está bastante bien. Vale. Vamos a continuar. Vamos a llegar a la siguiente semana, al siguiente partidito. A ver si no hay interrupciones por medio, de que algún jugador reclama algo, cualquier cosa. Vamos a ver. Herrera lesionado. Pues encima te nos vas a ir y lesionado. ¿Cuántos días? A ver. Hasta que se va, ¿no? 52 días, hasta el 19 de diciembre. Aún encima hasta que se va. Pues mira. Perfecto. Vamos a ir probando nuestro delantero Carrillo. Y Herrera, te vas por Barreiro. Vale. Estamos en día de partido. No estamos aún en día de partido, ¿no? No podrá entrenar, supongo. A ver. Jugamos contra la POM. No, aún me quedan 2 días. 28, 29 y 30. En el 30 ya podré entrenar si se para. Estamos en 31 ya. Ahora sí que estamos en día de partido. A las 11 de la mañana. A ver qué pasa. Ruiz también no. Ruiz es una mierda, tío. Varo lesionado. Varo. Qué desastre, tío. Varo ya no estaba convocado, pero Ruiz. Ruiz, ¿eh? Me cago en la mar. Tengo un medio centro. Este es lateral ofensivo izquierdo y canterano. Pues vamos a tener que meter a este, porque Cadaval ahí no vas a jugar cómodo. Así que, pues mira, un canterano que entra en la titularidad. Vamos a poner a Canella de a Sejuani capitán. Es mejor lanzador de penaltis. Pues Carrillo, creo, Carrillo, lanzador de penaltis, y el resto no tengo nada mejor.
Ahí está, Barreiro de suplente, Jonathan. Vale, no soy capaz de ordenarlo. A ver, si hago esto, ahora, nah, da igual. Pues nada, vamos a ir con esto. Está Añón. Pero nada, no. Son igual, más o menos. Y el otro es derecho. Vale, vamos a darle a continuar. No, vamos a entrenar, perdón. Vamos a entrenar. Importantísimo entrenar. Chicos, no hay que olvidarse de entrenar. Que hay que recuperar a la gente y aún encima mejorarlos. Mira, ha subido por ahí Paolo. Bastante positivo. Vamos a ver el vídeo. Visto el vídeo, vamos a continuar. Al final se me quedan en 15 minutos. Creo que voy a cortar el vídeo por aquí. Después de este entrenamiento. Juanpe. Uf, Juanpe a puntito de subir a 60. Nos vendría bastante bien que subiese ahí a 60. Y de los canteranos, pues a ver si siguen mejorando. Porque tampoco es que crezcan muchísimo, ¿eh? Estos canteranos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, tengo bastantes canteranos, la verdad. Una pena que no sea canterano y mejore más, ¿eh? Una pena que no mejore más. Vale, pues... A ver, vamos a... Voy a darle a continuar y lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Espero que el vídeo... ¡Ey! ¿Qué pasa con esto? No quiero mejorar esto. ¡Mierda! Bueno, chicos, espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!